Hola, mi gente activa, un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y conmigo hoy, Cintia. Porque hoy les tenemos preparado la rutina desafío del mes de febrero. Simplemente 10 ejercicios, 10 repeticiones por ejercicio. Eso se llama las repeticiones de 100, 100 repeticiones desafío. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entrenadora Cintia va a comenzar, primero las chicas, ¿verdad? Las damas primero. Va a ser 10 repeticiones por ejercicio. Yo le voy a controlar el tiempo. ¿Por qué? Porque esto, si bien es de la rutina de desafío de 100 repeticiones, también puede ser un test. A veces dejamos de hacer ejercicios, entonces esto es un test para ver cuánto tiempo le llevan a hacer 100 repeticiones. A medida que la entrenadora Cintia va haciendo los ejercicios, yo voy explicando, así no perdemos tiempo. Son 10 ejercicios, 10 repeticiones por ejercicio. Cintia, ¿estás lista? Vamos a empezar con tijeras. Y en 3, 2, 1 y vamos. Ahí va. Si tienen problemas en las rodillas, simplemente hacemos al lado, tap y tap, no tienen que saltar. El próximo ejercicio va a ser prisioneros, sentadillas de prisioneros. Las manos atrás, ella está tan, tan entusiasmada que se iba por el otro. Esas son las sentadillas de prisioneros con las manos atrás de la cabeza. El ejercicio número 3 va a ser rodillas arriba, vamos. Y ahí, y contamos de un solo lado, ¿okay? No contamos uno y uno. Es, hay una, hay otra, y hay otra. Vamos, y te preparas para flexiones de brazos. Lo vamos a tratar de hacer en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para ver cuánto tiempo nos lleva en hacer 100 repeticiones. Vamos, Cintia. Y ahí vienen talones hacia arriba. Todo es por 10 repeticiones. Pero cuando trabajamos en los dos pies, contamos de un solo lado. ¿Okay? Vamos, Cintia, vos podés. El próximo ya se empieza a poner más duro. Saltos hacia el cielo. En posición de sentadilla saltamos 10 veces. Ya ahí empezamos el ritmo cardíaco, empieza a aumentar. Vamos, Cintia, vos podés. Y ahí vienen patinadores. Vamos a saltar de un lado al otro. Ahí, vamos, perfecto. Boom, boom. Cortamos de un lado solo, ¿eh? Vamos, después de ahí hacemos escaladores. En posición de flexiones de brazos. La entrenadora Cintia va a traer las rodillas hacia el estómago. Cortamos de un solo lado. 10 repeticiones de un solo lado. Y ahí vienen ahora burpees. Burpee no tiene traducción. Pero es una de flexión de brazos por una de salto. Y ya para este momento, ya van a ver que el ritmo cardíaco está súper alto. Pero eso quiere decir que estamos quemando muchas calorías. Vamos, Cintia, que te queda uno solo. Uno solo y listo. Entonces, ejercicio número 9. Y repetición. Ok. Ahí. Abdominales de parado. Contamos de un solo lado, ¿ok? Esa fue una, esa fue otra, hasta las 10. Vamos, Cintia, estás haciendo un tremendo tiempo. Espectacular. Vamos, Cintia, se acaba, mi tiempo. Ahí está, mira. 1.59 y moneditas. Ok, ahora me toca a mí. Esto no quiere decir que están compitiendo conmigo o con la entrenadora Cintia. Esto es para que tomen un control de cuánto tiempo les lleva hacer 100 repeticiones. 10 ejercicios, 10 repeticiones por ejercicio. Cuando quieras, me das después. Dale, 3, 2, 1. Y vamos, ahí voy con la tijera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo. Sí, sí, sentadilla de prisionero. Ahí me las acuerdo porque la hiciste vos. 4, 5, 6. Anda cantando el próximo. 7, 8, 9. Rodillas arriba. 10. Ahí es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próximo. Flexiones de brazos. Ahí vamos, como yo tengo experiencia, la voy a hacer con aplaudirla. Wow. Pero si usted lo hace sin aplaudir. 6, 7, 8, 9, 10. Talones arriba. ¿Qué era? Talones arriba. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saltos al cielo. Ahí. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, patinadores. Vamos ahí, una, 2, vamos, Marcia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, escaladores. 10, vamos. Ahí, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Burpee. Burpee. Hacia arriba. Y ahora, vamos. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ya casi. 8. 9. Uno más. 10, el último. Ok, acá. Ahí, 1. 2. No estoy. Tenemos un aspirador. Mauricio, que nos está viendo. Él también va a hacer ejercicio después. 6. 7. 8. 9. 10, tiempo. 2 con 10. Ahí está. Como dije antes, tiempo de parcelo. No estamos compitiendo con nadie. Este es mi propio tiempo. Si dejo de hacer ejercicios, cuando vuelvo, tengo que hacer no más de este tiempo, ¿ok? Entre la cinta. Algo para despedirse. A no se olviden de apuntar sus tiempos, sí, para cuando lo vuelvan a hacer, mejoren. No dejen de entrenar para que su resistencia y condición suban. Exacto, ahí nos dejan saber cuáles fueron sus tiempos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias, mi gente activa, por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro.